Vamos a hablar un poco del twerking ahora sí. La verdad es que sí, nos estabas contando en el corte que ibas a hacer el huevito. Y ibas a poner algo ahí de Dairi, no sé qué piensa que es lo del huevito, pero Dairi ya quiere hacer lo del huevito. Está padre, voy a traer a mis amigos de las acrobacias aéreas, van a ver, y les voy a hacer el huevito a todos. Suena muy bien, suena muy bien. Es una pastilla para el mareo, ¿eh? Pero bueno, chicos, déjenme contarles que el twerking dice que empezó como en los años 90. Más o menos. Ajá, pero como que empezó a... Se ha vuelto famoso últimamente. Se retomó precisamente por alguien que mencionaste al principio, por Miley Cyrus. ¿Cómo ven a la Miley, no? Que también con Breaking Ball, y con su presentación en los MTV Music Awards. Ahí empezó, que, ¿no? Ahí fue que le dio como este, ¿cómo se push, dice? Así como que, ándale, ahí. El giro a su carrera. En el 2013, pero fíjate, ¿no? Que también estoy leyendo que en Tailandia está prohibido. De hecho, están prohibidas las minifaldas, la ropa interior, así como que... Ese baile, de hecho, sí está prohibido. Y si te ven haciéndolo en la calle, no sé qué sanción te hacen, pero sí es sí, muy grave. Sí, es que crea mucha controversia, ¿no? De hecho, porque se supone que... porque se supone que es un baile supuestamente un poco más sexual, como de mucha expresión sexual, lo ven como, no toda sé, la onda, pero lo ven más así para mujeres que para hombres. Pero no, aquí mi amigo Edusco se trata de la ahorita, que se mueve. Comentarles que me están diciendo ahorita tras bambalinas que igual el tango así empezó, o sea, como es un baile muy cachondo, pero como que más como una forma elegante, pero también tuvo su contrariedad. ¡Foco rojo! ¡Foco rojo! ¡Foco rojo! Adelante, por favor, pase, ¿quiénes sean? Pase. Ya aterrizamos hoy. ¡Hola, bienvenida! ¿Cómo estás? Ay, a ver cómo nos... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo nos acomodamos? Pase, pase. ¡Hola, bienvenida! ¡Hola, hola! ¡Bienvenida! ¡Pase, pase! ¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal? Yo creo que los separa. Paramos, siéntense. Sí, siéntense, siéntense, por favor. Ustedes son las invitadas. Ustedes son las invitadas. Sí, gracias. Siéntense. Porque ya de que se pongan a bailar, ya bailan. A ver, hola, ¿cómo están? Oye, ustedes de todo saben, ¿verdad? Me encanta. Hacemos mole los domingos. Oye, qué bien, nos tiene que pasar. Igual la receta, ¿eh? Nos la tiene que pasar, ¿eh? Cuéntenos un poco ya de una forma más profesional, porque nosotros estamos diciendo lo que sabemos y lo que investigamos un poquito sobre el twerking. Pero ustedes cuéntenos ya a detalle sobre este tipo de baile o cómo fue emanando de un conjunto de bailes urbanos, quizás, ¿no? De hecho, esa es como una percepción que se tiene en todos lados, pero el twerking en sí nace en África, es una danza tribal que se llama Mapuka. Mapuka es una danza que se utiliza sobre todo para las mujeres previos a su matrimonio, para, ya saben. Exacto, algo así. Es una danza sensual de atracción. Y pues bueno, en las mujeres africanas se hace mucho porque pues ellas tienen mucha grasa en la zona pélvica, entonces sus movimientos son demasiado voluptuosos, entonces así es como llaman a la a la presa. Exacto. No, pues a mí me lo hubieran dejado ahí en el altar, yo creo, ¿eh? Entonces, más como el espectáculo que nos dice hace rato, amigo. No, claro, me acuerdo. Sí, sí, sí. Qué bueno que sigue soltero. Mi amigo Discos que se iba a poner algo de leopardito por ahí para bailar ahorita. Algo como de peluche. Claro, así. No, fíjate que, bueno, ya ahora sí que ya estamos viendo los orígenes, pero sí o no, lo que platicábamos el otro día con el tahitiano, o sea, todo esto también sirve de mucho desestrés, ¿no? Para las personas que están así como que muy eufóricas por la rutina diaria, no sé. Claro, de hecho, el twerking lo que sirve es justamente para liberar toda esa energía que nosotros tengamos, para descubrir también mucho de nuestra personalidad, porque quieras o no, necesitas destaparte un poquito, abrirte como a nuevas perspectivas en la danza, es liberarte un poquito de los tabús que tienes sobre qué es esa danza, si es buena, si es mala, si está bien o si está mal. Y también sirve muchísimo para hacer mucho acondicionamiento físico. Antes que hacer twerking, antes de mover el trasero, lo que tienes que hacer es aprender a que tus músculos trabajen bien. Por ejemplo, nosotros que nos estresamos mucho con los bloqueos, marchas y esto, el twerking estaría súper genial, la verdad. Y además, bueno, como dices, te ayuda mucho para mejorar tu ritmo y todo esto. Miren, precisamente, van a mover el sillón. Precisamente estamos viendo a Miley Cyrus. Ese es el momento, ¿no? Cuando sí, mira, ahí empezó el giro a su carrera. Sí, claro, de hecho, ese fue un como hito popero, ¿no? Para el movimiento del twerking. Pues no, pues sí, súper bien, porque, bueno, por ejemplo, Miley Cyrus, y mira, aquí creo que es Rihanna con la que está, y aparte el giro que le dio a su carrera, que fue como muy controversial. Sí, fue salir como del Hannah Montana al Miley Cyrus, ¿no? Pero sí, igual fíjate que estaba yo leyendo que no es nada fácil leer, mover los glúteos, ¿eh? O sea, sí, es así como que se ve tan fácil. Es como lo que hicimos la semana pasada, que igual así, cualquiera, ¿no? Dice, no, pues cualquiera sí, se mueve así. No, no es fácil.
No es que sea difícil, es trabajo. Una super pregunta. Aquí en Oaxaca, ¿cómo han visto ahorita las chicas? ¿Cómo han visto la afluencia en cuanto al twerking? ¿Sí como que le piensan y todo eso? No, al contrario. ¿Verdad? No, lo sabía. Muy bien. Las chicas están pero locas. Destapadísimas. De hecho, es algo que la gente estaba esperando aquí porque realmente no hay un lugar en Oaxaca donde se practique twerking más que con nosotros. Wow. Entonces, perfecto. Llegan las chicas así. Que la verdad por... que es muy interesante. Te comentaba la semana pasada que a mí sí me interesa aprender twerking. Oye, ya lo sabes. Como tú no fuiste a la montaña tú. Y para todas las personas que nos están viendo. Pasado, así que yo también sí, muero porque me den unas clasitas de baile. Por favor, a ver, ahora sí nos pueden ilustrar. A ver si nos pueden echar ahí un poco de música. Charandar. Sí, sí. Yo ya estoy así como que calentando. A ver cómo es. Me imagino que como en todo hay un paso básico, ¿no? Claro, nuestra maestra Betty nos lo explica. Venga, a ver, Betty. Eso es todo, Betty. Sí. Vamos a hacer un shake. A ver, te presto. Ándale. Vamos a mover la poquita arriba. Ay, si tuviera por abajo. Ni tengo. Oye, yo más parece que estoy haciendo culebreo. O algo así. Yo parece. Sentadilla. ¿Cómo? Shrek, ¿se llama ese? Shrek. Shake it up. Espérate que ya me chivetearon. Shake it up. Viene, viene. Mantienes tu de la cintura a la espalda. ¿Qué es eso? Oye, me acabo de dar cuenta que sí tengo un poquito. Era yo, ¿qué te pasa? Ya me salió. Y ahora otro movimiento también básico, de rodillas, el flex de rodilla derecha, es flex izquierda. Uh-huh. Ok. Está más fácil. Como que bloquea. Entonces ahora vamos a hacer una. Wow. Ay, qué sexy nos vemos. ¿Sí? Oye, no, a mí ya me gustó. Ella me puedo meter a Taitiano y a. Sí, a este también. Ya y otro es el TikTok. Galera al lado, doblando las rodillas. Es el TikTok. Se me va la cadera. No, es malísimo. Y a la sentadilla de Tuer. ¡Oh, por Dios! ¡No se voy a acabar eso! ¡Marianita! ¡No! No apto para menores. ¡No! ¡No me puedo parar! Todos los chavos ya deben de aprenderlo. ¿Por qué? Yo estoy igual que tú, David. Ya se me durmieron las piernas. Ahora ya no se puede parar. Creo que ya se me tronó el ciático. Ah, bueno, ese tal vez. Ay, Dios. A ver. Ay, que tú le das. No, ese sí no puede. Ay, oh, Dios. Aquí, apunto eso. Oiga, los voy a invitar para que vayan también con nuestros amigos del programa de Buenas. Los tienen que poder hacer todo esto, ¿verdad? Oye, está increíble. Pues no hago nada. Oh, oye. Parece que estoy haciendo lagartijas, ¿no? Wow. Es otro más sencillo también es este. Juntas tus rodillas y llevas la pompi arriba. Es que ustedes lo hacen muy rápido. Con este te puedes mover. ¡Oh, por Dios! ¡Me atropella! ¡Eso no lo voy a poder hacer! ¡Le llevan un tuercazo! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Sí, mamá! Lo bueno que no trapeamos el foro hoy. ¡Ya quedó limpio! ¡Oye, qué bien! ¡No! Yo te digo que ya. Excelente ejercicio, oye, eso que nosotros no hicimos nada porque la verdad no sabemos hacerlo, pero el piso quedó súper lindo. Increíble, fantástico. Oye, ¿dónde la podemos encontrar? Está súper padre, qué chido que la afluencia está así, pero muy padre para todo este tipo de bailes pues modernos y todo, ¿no? Claro, no, de hecho les recomendamos que vayan ya mismo porque mientras más van avanzando las clases, pues los pasos se van poniendo cada vez más interesantes. Nosotros apenas iniciamos hace un mes, así que estamos en un excelente tiempo. Estamos en la esquina de Las Rosas con el Heroica Escuela Naval Militar. Muy en la carrera de aquí de Monarquía. Básicamente dos pasos. Y de nuevo les traemos un regalo para sus... ¡A ver! Ya me dijeron por ahí que ya se acercaron una de Taitiano. Sí, ya tenemos a la primera. Muy bien. Para que vean que sí cumplimos, a ver cuál es la promo del día de hoy.
el regalo que les traemos es una beca de inscripción totalmente gratis, wow, para tres chicas, wow, que vayan, que digan que vamos nos vieron. Bueno, chicos, de hecho no somos restrictivos, pueden ser chicas o chicos que, okay, quieran aprender twerking. Completamente gratis. Escriban en la página de Llegale o marquen al 205-6300 y lleven. Les pasamos el dato. Oye, ¿qué es súper bien? ¿En Facebook cómo están? Estamos como Ámbar Studio, así nos encuentran en Facebook, en, okay, Twitter, Instagram, y así nos encuentran en Facebook. Perfectísimo, Ámbar, muchas Studio, gracias, chicas, muchísimas gracias por el ejercicio que hicimos. Oye, hay que ir practicando otros también, otros ritmos, ¿va? Podemos venir la siguiente semana con Belly Dance. ¡Me late! ¡Perfectísimo! ¡Ya está! Pronto vamos a un corte. Ellos fueron Ámbar Studio.